Mamá, cuando uno ya le chilla así por un lado, por el otro, quiere decir que oficialmente ya han pasado los años. Buenos días, Semana de la Madre. Buenos días, 9:32. Súper contentos de poder estar junto a ustedes el día de hoy con un gran, gran, gran programa. Hoy está como calientito, ¿no? Sí, ¿verdad? No se sabe, pero ya les vi emborregadas a las nubes, quiere decir que podría presentarse un buen aguacero. Así decía mi abuelita. Así decía mi abuelita. Nunca había escuchado. Está emborregada la nube, va a caer un aguacero. Así se ha visto que se ponen así encrespadas las nubes. Así decía mi abuelita. Qué bonito, emborregada, nunca había escuchado. Qué gusto saludar a los compañeros, bienvenidos y público maravilloso. Es que había palabras también antiguas que me gustaban, como el. ¿Era chubasco o chabasco? Chubasco era, chubasco. ¿No? Chubasco. Clásico. Ya no se usa, ¿sabes? Chubasco. No, sí, yo sí he escuchado chubasco. Sí, chubascos, chaparrones. Chaparrones, el sereno, el chiflón. El sereno, sí. Chiflón. El chiflón, sí, ¿qué más sí, ahí? Sí. ¿Qué más? De todo, sí, todo, de todo. Varias palabritas de las abuelitas, de esas palabritas que se nos quedan guardadas en la cabecita. El día de hoy tenemos, como les habíamos mencionado, un gran programa. Vamos a estar hablando de cómo reaccionar si alguien presenta una crisis de asma. Ahora es como más frecuente, ¿no? Todos estos como alergias, asma. Y van a ser más frecuentes. Sí, todos estos problemas respiratorios son como un poco más... más frecuentes que antes. Yo recuerdo que tenía un compañero en el cole que tenía siempre su inhalador, se llama. ¿Cómo se llama? Sí, eso? Inhalador. Sí, tenía el inhalador y claro, para todos era como la novedad porque era el único entre creo que toda la secundaria. No había mucho. Ahora sí es mucho más frecuente pues ver a los chicos con estos inhaladores. Así que bueno, pero vamos a hablar precisamente de ese tema, cómo poder llevar esa situación, cómo afrontar esta situación si se presenta una crisis de asma. Y esto, como decía Cari, esto va en crecimiento debido... Increciendo. Claro que sí, porque el otro día estaba viendo un documental todo el tema de los medicamentos, de los alimentos que estamos generando, las alergias que están generando hoy en día por todo este ambiente en el que vivimos actualmente en este mundo, va a generar muchos niños pues con temas de alergias, asma, con bronquitis, secuelas de pandemia. Secuelas de pandemia, muchas cosas que ¿será? Se suman. Tendrá que ver. Ajá, tendrá, bueno. Pero ahí va a conocer eso. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Le preguntaremos a la especialista, ¿no? Le pregunta el día, nos vamos con la pregunta del día, sí. Muchachos. Bueno, antes vamos con los del resto de avances, porque también nos visitará la grande del Ecuador. Sí, la grande del Ecuador estará aquí junto a nosotros. Paulina Tamayo. Por supuesto, no puede faltar esta gran madre en la Semana de las Madres. Qué empiezan bonito. Las serenatas, la música, lo que le gusta escuchar a la reina del hogar. Sí, y es una artista quien queremos muchísimo y siempre la recibimos con los brazos abiertos aquí en Saboreando la Mañana. Y también sabemos que usted la ama con todo el corazón a nuestra querida Pauli. Así que más adelante usted la va a ver aquí en acción en el programa con una buena serenata para el Día de la Madre. Qué gusto que nos acompañe, seguramente con buena información, porque sabe venir algún concierto. También pues para mamita, para que les lleve. Ya más adelante nos va a contar nuestra querida Paulina Tamayo. Y ahora sí nos vamos con la pregunta del día. Porque también trataremos el tema, bebé. ¿El tema? Claro, pues. Claro que sí. ¿Cómo enfrentar los cambios de look radicales de tu hijo o hija? Que claro, se pone rebelde y dice, no, es que ahora soy así, un cambio radical. Me quiero pintar el pelo. ¿Qué color, hijo? Fucsia. Morado intenso, rosado, ¿cómo enfrentar esos cambios? Porque a veces podemos hondar o lastimar su autoestima cuando vienen con un cambio de look y claro, decimos, no, ¿qué te crees? ¿Qué te ves así todo? ¿Qué pareces payaso? Podemos también lastimar su autoestima. Usted gordito que ya tiene sus hijos súper cuando le apareció tatuado, así todo. ¿Qué es? ¿Tuvo? Ay, estoy trabada. Deme un golpecito, Beverly. Perdón. Gracias. ¿Tuvo algún cambio de look sus hijos así de esos que le asustaron? No, bueno, mi hijo ya está más tatuado. Claro, que bueno, o sea, eso ¿qué sí. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Claro, 22 años ya te va a faltar cuerpo a los 30, ya ni modo, pero ¿qué se puede hacer? O sea, primero que ya si es mayor de edad ya no puedo hacer nada. Y evidentemente, si uno ya pasó los 40 años, ya ha vivido absolutamente todo y ha pasado por todos los looks, ¿no? Por pelo largo, por rapado, por barba, por sin barba,
por rapero, por rockero, por salsero, por merenguero, por absolutamente todo. Entonces es parte normal, digo yo, del desarrollo de uno hasta que define lo que será su vida y su estilo, ¿no? Es que también... ¿Tú tuviste algún cambio radical, Jero? No radical, pero sí normalmente cuando uno es joven o es peladito, pasa por estos cambios de look también para ser o sentirse integrado a algún grupo en el colegio. Va descubriendo su identidad. Yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando pues no sea algo que sea permanente. Por ejemplo, imagínense que mi hijo está todavía en una transición de descubrirse y ya me aparece con un tatuaje. Me invento, hasta una banda que después yo sé que no le va a gustar. Entonces digo como que, ay, no sé, o sea, como que sí, sí hay cosas que uno se tiene que tratar con pinzas porque son radiactivos los adolescentes, sobre todo a cierta edad, radiactivos. Yo, bueno, con mi Emi nunca, no he tenido ese problema, para nada. Ella es súper clásica en su look, entonces no. Aguántate con la nunca. Rafa. Sí, eso te iba a decir. Mi Rafa, en cambio, el otro día vio un look, como ella tiene churos, de una chica que estaba así como peinada de medio lado y rapada esta parte. ¡Má! ¡Qué chévere! ¡Qué cool! ¡Ay! ¿Cómo, hija? ¿Cómo no? Para mí es que para mí... Métete con todo menos con tu pelo. Exacto, para mí es como... ¡No, el pelo, no! ¿Qué culpa tiene? Y me dijo como... ¡Má, a mí sí me gusta! Cuando yo sea grande sí me voy a hacer algo así. Me gustaría pintarme como devorado con verde. Y yo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me va a tocar con esta niña? ¡Dios mío santo! Claro que va pasando el tiempo y uno no sabe. Pero antes de que llegue a esta conclusión... Tiene 10 años, ¿no? De que le gusta este estilo. Antes era, en cambio, más como gótico. Era como, ma, ¿me puedo pintar las uñas de negro y los ojos negros? Ya se le pasó esa fiebre del negro. Ahora, en cambio, hace algún tiempo, pues me dijo esto de que le gustaba así como esta partecita rapada. Y ahora, bueno, todavía faltan algunos años, pero vamos a ver con qué me sale esta niña Rafaela. Por último, el pelo, crees. Ay, y Dios cosas mío. Así. Pero claro, el tema de un piercing, el tema de un tatuaje, claro. Porque todavía están descubriendo, sí. O sea, yo creo que hay que aconsejarles, porque se van a arrepentir. Mi amiga quiere tatuarse, ¿no? Eso sí. Sí, que se mi Emi ya quiere tatuarse y bueno, como ya mismo se va a estudiar fuera del país, me dijo, ma, tatuémonos algo juntas, por favor. Y yo, sí, ahí sí. Mira, ahí sí, chiquita, usó la mejor técnica, claro. La buena técnica. Ajá. Ella sabía. Ajá. Una vez hecho el primer tatuaje, viene el segundo, viene el pero tercero. Pero ¿sabes qué? El tatuaje que ella me dijo, para mí, o sea, tiene 17, aún no tiene 18, mi Emi, pero, o sea, ella ama el arte, desde los 7 años ella está involucrada en todo lo que es arte. Y quiere tatuarse algo que es arte. Entonces creería que le representa. Entonces diría como, bueno, sí, tiene una lógica, ¿no? Y se va a estudiar fuera del país, algo que también es arte. Entonces, la verdad es que sí, va mucho con lo que a ella le gusta. Entonces, creería que sí, estoy pensando todavía. Y le dije, claro, te lo pagas tú, chiquita, porque ni sueñes que lo voy a pagar yo. Los tatuajes, yo creo que eso sí, ya se tienen que pagar ellos allá. El que nos hagamos juntos, eso sí lo voy a pagar. Nardi, pilas, Nardi. Sí, claro, obvio, con Nardi. Oiga, lo que horror la mamá. Usted lo que tatuar es el número de la casa para que no se le olvide llamar, porque claro, ya no hay número de la casa. Bueno, de la mamá, celular, del papá. Eso, sí. Solo sí. Cuando se va la luz, nomás. Porque como mi mamá, yo me acuerdo que cuando era adolescente, yo me desaparecía tres, o sea, me iba a la casa de mis panas del bar, me quedaba jugando ahí todo el fin de semana. Mi mamá solo mandaba un mensaje y me decía, te recuerdo que vives en la Mariano Echeverría por si te olvidaste. Ay, Silvita. Ay, Silvita. Sí, me acuerdo, pero todavía no quiero ir, mamá. Qué paciencia, Silvita. Sí, qué paciencia debí haber tenido con este Quintana. Con dos. Dos, claro, nos decían los cromañones. ¿Pero quién era, peor, tu hermano o tú? Es que imagínense, la única mujer con papá, dos hijos, todo. O sea, ahí sí era el patriarcado. Yo hasta ahora le cojo a mi mamá y le abrazo todos y le hago así, mamá. Y yo le digo, ¿quién te manda a tener hijos varones? Le dije. Pero bueno, queremos saber qué es lo que opinan nuestros clientes, iba a decir. ¿Qué es lo que opinan nuestros clientes? Claro. Cliente frecuente. Nos encanta porque tiene la parte VIP de cliente frecuente. Claro. Usted que nos está viendo en casita, ¿dónde está la tablet? Por ahí, mi querido Chenco. Chenco se está friendo unas salchichas que sobraron ayer, ¿ah? ¿Qué manera de comer ayer, ¿ah? Ni brindan. ¿Qué dijeron de lo que... ¿Qué tal que eran esos perrones? Salvajes, ¿no? Mira. Estaba una tremendo máquina. Tremendo perrón. Así tiene que ser el perrón, pues bien despachado, un perrón. Bebeto dice, así como entró, salió. Tremendo perrón, claro. Bueno, Bebeto. También
que íbamos, díselo. También que íbamos, Martín, tenía ay, que ser. Ay, ya saben cómo soy, para que me contratan. Eso sí, ya, ahí ajá, está ya. Programa perfecto. Matinal, hijo, no seas salvaje. Bueno, por acá dice... Buenos días, les saludo desde desde el sector de la luz. Sin luz, no, mentira, no dice eso. Sí, no, pero... sin luz, no, esta semana hay luz. Salud. Andamos con agua en los embalses para regalarlo, me encanta, Diosito. Desde el sector, sin luz. Hasta con problemas del austro, Diosito, que todo. Pero bueno, desde el sector de la luz dice, mi nombre es Alexandra, chévere, gente y programa. Les comento que mi hijo menor me pasó esto. Esto en su momento de colegio por pintarse el cabello color platinado. Y ya me insistía tanto que bueno, accedí. Pero fue algo pasajero, solo fue por un tiempo, saludos. Es que ese tinte no dura mucho, por suerte. No, pero claro, yo sí creo también lo que dice el gordito. Sí, también porque ellos van experimentando y ellos van también probando ciertas cosas. Mientras no sea algo permanente, también estoy totalmente de acuerdo. Raros, sí, ¿no? Y algún rato a todos nos dio esa curiosidad. Y bueno, yo no es que fui muy extrema, la verdad, siempre cuidé tanto mi pelito. Pero yo sí tenía también compañeras que sí, se hacían ciertas locuras en el cabello, se lo cortaban, se pintaban de miles de colores, entonces todos yo nos sí pintamos creo que uno va. El pelo sí. De color, yo sí yo no, el pelo de color. No, yo nunca, yo sí recién sí. Me hice mi primer cambio así, de chiquito, como a los 32 años, 33. Y es chévere porque a veces... En la época del grunge sí se pintaba uno el pelo de color. A veces... Rapaba, o se dejaba sí. Largo. A veces uno encuentra también papás como, por decirlo así, alcahuetes, que están ahí apoyando a los hijos, también que se vuelve bonito, pero también hay papás estrictos que, claro, no dejan ni que cambie hasta el estilo de peinado, no sé, o sea, a veces quieren hasta inclusive incursionar con tipos de lentes un poco diferentes y no, ni eso quieren. Por acá nos dicen, buenos días, gracias por siempre alegrar nuestras mañanas, gracias a usted también. Quitana, busque su foto de pelo largo, por Dios. Sí la tengo ahí. Les comento que el tema de cambio de look de mi hija cuando cumplió 14 años fue a cambio a rojo. Claro que primero el papá no le agradó mucho, si nos tomó un poco complicado tener que apoyarla, pero llegamos a un acuerdo, no tan rojo, sino muy sutil, hasta que crezca un poco más. Creo que son procesos de crecimiento y nosotros como padres debemos estar pendientes, siempre de tratar de aconsejar y solo se dan cuenta de las cosas en su proceso de crecimiento. La verdad, mi hija es una excelente estudiante y debe haber un equilibrio, y esos cambios tampoco quieren decir que ella cambió su forma de ser. Claro, claro, me encanta lo que nos comenta nuestra televidente, claro que sí, y sí me parece también perfecto esto de que como padres también podemos llegar a acuerdos, porque claro, si él dice o ella dice, no, me voy a pintar de morado, rosado y fucsia, tú vas a decir como no, en el cole, o sea, ni siquiera te van a permitir que entres, porque claro, en la gran mayoría de colegios, pues no permiten esta clase de cosas, entonces a ver amor, vamos a un acuerdo, ¿qué es lo que quieres? O tal vez bajo la primera capa, o no sé, cualquier cosa que se pueda hacer, pero creo que la negociación también ahí entre padres e hijos es súper importante, y sí, un color de cabello diferente o algo que quieran hacerse, un corte diferente, no le va a quitar su esencia. Si es una buena alumna, claro, va a continuar siendo una buena alumna. Esto no va a querer decir que no, ya ahora sí se dañó y que ya no va a estudiar. No, yo creo ya que ya se rompieron eso sí esos es... parámetros, sí, esos estereotipos que antes había. Ajá, por acá nos dice, a mi papá claro, creo que sí le dio durísimo mi cambio de look. Solo me dice, pareces cuaderno de borrador. Cari, yo te tatúo. Pupitre rayado, así no está, así le dice a uno de todo, le dicen. Pero, imagínense gracias. Que hubo looks que a uno le destrozaron la vida, por ejemplo, el de Memo de quinceañera, el peinado de Cerati, ¿se acuerda? De no, Soda Stereo de los 80s. Así, ¿no? Espantoso. Cuando Andrés Gómez se vino a rapar así los lados y todo el mundo quería raparse como Andrés Gómez, sí. Que creo que Andrés Gómez le falló una vez la máquina y se quedó rapado así, todo el mundo quería ser como Andrés Gómez, la figura del tenis. Y todo el mundo se hizo así, Dios mío, qué vergüenza. En mujeres era así todos. Como esos super copetes que nos hacíamos, claro. ¿No? Y era enredadísimo. Los de flan, tenía pues, que claro. Ser súper enredado y tenía que ser harto así. Spray. Y también el huevito también. Se echaban huevito. Tanta laca, hermano.
Yo creo que los pasaba por una chispa y ¡puf! Encendidas. Claro. Yo hasta ahorita tengo los dos aretitos que me hice, que todo, cada día los dejé. Usted todavía también. Están que yo sí uso arete a veces. Yo cuando voy en moto uso arete. Claro. Sí, 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 le hemos visto, bebé. Acá nuestra querida amiga Ana Sáenz. Ah, saque el teléfono. Saque el teléfono que va aquí el saludo cumpleañero. Comienza a grabarlo y dice: muy buenos días, felicitando su hermoso programa. Cada mañana nos alegran todas las mañanas. Por favor, ayúdeme con un saludo para el amor de mi vida, mi hija que cumple 22 añotes. Muchas gracias, me olvidé. Mi hija se llama Micaela la cumpleañera. ¡Mica! ¡Ah, Micaela la cumpleañera! Se te prendió la fiesta, Micaela. ¡Ay, Micaela! ¡Que viva la cumpleañera! Micaela. ¡Que viva Micaela! ¡Que cumpla muchos, pero muchos años! 22 añitos, esté en la flor de la juventud, ¿no? ¡Felicidades, Micaela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Diosito le bendiga mucho a Micaela! ¡Felicidades! Continúa, Quintini. A ver. ¿Qué pasó el chisme? El chisme vivito, primero. A ver, cuéntalo, cuéntalo. Primero el chisme, después les cuento. Buenos días, mis hermosos. A mi hija a los 18 años la acompañé a tatuarse algo pequeño porque me molestaba con eso desde los 15. 4 años insistiendo la mamá. Tres nomás. Ahí dice. Y hace meses atrás quiero otra vez tatuarse. Yo le dije que ya no, pero resulta que un día yo salí de viaje y ella estaba enojada y justo ese día se ha ido a tatuar. Yo sorpresa el día de su graduación en la U, cuando le iba a acomodar su cabello, le veo yo. Claro, ahí no le podía decir nada. Luego en la casa le reclamé y le dije que se hizo, porque se hizo ese tatuaje. Eso pasa, eso les pasa. Yo me acuerdo un montón de compañeras que el de la lengua, ¿no? Se tatuaban. Sí, así como que en lugares donde no les podían ver sus papás y el piercing de la lengua. Y era más bien. Sí. La bolita ahí del piercing. Bueno, mi hija también es cierto que quiere ya hacerse más huequitos de aquí en la orejita. Ah, bebé, así, sí, no, ya. Modo, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero igual en el tema de look, ¿no? Porque la época de los jeans rotos, ¿no? Y uno rompía los jeans, pues. Ah, claro. También. El de la cadena. Que mis jeans son rotísimos. Pero el de la cadena con la billetera, que el gordo todavía no lo deja. Hasta, yo jamás voy a dejar esto. Pero también hubo un look, ¿se acuerda? Cuando hubo la moda, todos éramos ahí encadenados. Pero imagínese, o sea, uno rompía en un inicio los jeans y nadie estaba acostumbrado a ver eso. Entonces, pareces andrajoso. ¿Qué te pasa? Callejero, pareces. Y también, yo, como nosotros teníamos el uniforme del cole, era jean. Y era la época en que era la basta así súper ancha y que se arrastraba y se comía así como toda la basta. Cada vez que yo llegaba, mi abuelita me quitaba el jean y mi abuelita cortaba de otro jean y me ponía en la basta para completarlo. Y abuelita, tanto tiempo rompiendo mi jean para que usted me cosiendo sin que te des cuenta. Claro. Ya te arreglé el pantalón. Y mi abuelita también, como después era como usted dice, así. Los rotos que había aquí, claro. Me ponía parches de piolín. Sí, claro. El de colchón. Sí, cualquier parchecito de piolín. Y era como, mijita, ya te arreglé el pantalón. Y yo, abuelita, gracias, pero era de uno nada. La abuelita de las cortinas me hace una camisa, creo. Ajá. Buenos días, amores lindos. Un bello día. Respondiendo la pregunta, aún no me ha pasado ya que mi hijo es pequeñito. Pero les cuento mi caso. Yo a los 17 quería hacerme un piercing, pero mi mami no quería. Y me dio un discurso, pero dije, ay, hay que pedir permiso y no me dio. Así que me lo hice a escondidas y cuando la avisé a mi mamá se enojó y no me habló como 2 semanas. El tiempo ha pasado y aún no me habló. Mentira, el tiempo ha pasado y aún lo tengo. Buenos días, chicos. Y es que también yo cuando hacía los piercings no me hablaban. Yo decía, mamá, estás obligada a quererme. Así que ya tienes que perdonarme. ¿Saben? Uno que yo quería hacerme era aquí en el... Yo era buenazo para hacer los piercings en las orejas. ¿Con hielo? No, sin hielo, o sea... Es que a mí me enseñó a ser una enfermera de una clínica donde nacen hartos guaguas, una clínica que está al norte de Quito. A mí me enseñó a ser una enfermera. Pues. Entonces hágale a mi hija, a ver. Sí, no, tiene que ser directo con el arete. Tiene que ser el arete de oro, pero directo con el arete, sin nada. ¿Y llora? Sin nada, solo al bien desinfectado. Dolor. No, tac, tac, pasa 2 veces. No, nada de hielos, nada. Gordito, qué salvaje. Tac, tac. A mí me enseñó a ser la enfermera. No se necesita hielo, yo quería hacerme el piercing aquí en el... Arete ortopédico tiene que ser. En el pupo. Y mi mami sí me dijo, no, ese sí no. Y le agradezco, porque yo veo a varias mujeres que se hicieron piercing en el pupo antes de embarazo. No, antes del embarazo. Ya el huequito del pupo ya es, o sea, como del arete ya es grande, así que ahora sí agradezco.
agradezco que no me haya dejado hacer ese... Yo me quería hacer aquí en las cejas, hasta que vi a un compañero sacándose el saco de extra y hasta ahí llegó mis ganas. Yo tengo aquí, yo tengo aquí, el agujero, ¿eh? Ah, cierto. Por eso tengo hasta chico. Más caída la ceja, creo yo. Ajá. Y aquí tengo el hueco del piercing de la ceja. Sí. Y acá tengo los dos de la oreja, uno roto ahí por una puñetita que estuvo ahí. ¿No? Ay, Dios mío. Rápidamente dice... Se me colgaron el argoso. Este es un ultimátum, dice. Hola, chicos, soy madre de dos varones. De mi casa se respeta mis reglas. Si quieren marcar su cuerpo o perforarse, primero deben mantenerse solos y vivir. No mientras vivan bajo mi techo. Lo siento, pero creo que para tomar una decisión de esas, primero debes tener conciencia. Por lo menos un 50%, dice. Lindo día, chicos. Por lo menos así, un 50% de conciencia, más o menos la queda podría ser. Pero claro, son decisiones y ahí sí. Y ahí sí. Está bien el dicho, mientras viva bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Ahí sí ya serán como cada uno, ¿no? Los papás ahí sí ya es cada uno, cada uno. Mire, Virgo. Déjeme. Para esa tía. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, ahora sí. Mijita, te has comportado muy mal. Hágale, sí, güey. Mijita, te has comportado muy, muy mal. Para ese tía, güey. Muy, muy, muy mal. Hijo, ahorita le vi idéntico, pero idéntico. Hijo. Sí. Gordito, primera vez que le veo tan parecido a su hijo. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted no se mueva, continúe, por favor, respondiendo a la pregunta del día que dice cómo enfrentar los cambios de look radicales de tu hijo. Nosotros ya venimos, una pequeña pausita comercial. Usted está viendo Sobrando la Mañana. Hola, mamá, estoy en vivo, mamá. Hola, mamá, estoy en vivo. Ya le conocí al gordo. Un saludo a mi abuelita. Mañana exactamente en 9:56. Gracias por estar junto a nosotros. Queremos dar la bienvenida a Sarita Granja. Mi querida Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Vienes con noticias y noticias que nos encantan. Gracias a De Prati. ¿Qué es lo que nos trae? Cuéntanos, por favor. Bueno, hoy estamos festejando la autenticidad de la mujer trabajadora, la mujer empresaria, la mujer madre, la mujer que también es ama de casa, pues la mujer en todas sus versiones. Entonces, claro, normalmente creemos o se cree que cuando una mujer ya es madre, pierde un poquito esa identidad, si eres una madre deportista o si eres una madre que te gusta, no sé, un look mucho más moderno, no. De Prati nos dice que no, que nosotros continuamos con esa identidad que tanto amamos. Exactamente, en la campaña ella siempre celebramos la autenticidad de la mujer, puedes ser madre, pero puedes seguir haciendo lo que tanto te gusta, puedes seguir vistiéndote sexy, cómoda, atractiva y realmente festejar esa autenticidad, esa identidad que nunca la debemos perder, a pesar de que somos madres, ¿no? Me encanta, me encanta, nunca la debemos perder, son nuestros gustos, es lo que nos fascina hacer, nos encanta sentirnos de una u otra manera, es por eso que De Prati ahora nos trae esta maravilla y queremos ver a continuación, mi querido Chenco, por favor, si puede pasar por ahí. Ya, exactamente. Cuéntanos un poquito sobre cada uno de estos looks. Bueno, ahora podemos ver que De Prati realmente está seleccionando looks para todo tipo de mujeres. Uh-huh. Y para la mujer un poco más elegante, la mujer más sofisticada. Este look es ideal porque es un look casual, pero combina esta chaqueta que está muy en tendencia, este trench coat en color beige, que es un color neutral. Adentro tenemos un conjunto verde, que es un look monocromático, que lo hace muy elegante. Realmente los looks monocromáticos son muy elegantes. Y tenemos unos accesorios en color marrón, unos botines ideales. Este look es ideal si te vas a una reunión o sales con tus amigas o tienes algo de trabajo, alguna ocasión especial. Este look me encanta. Y algo que debemos destacar es esta prenda estilo safari, que es este trench coat, que está muy en tendencia. A mí me encanta y pues lo puedes utilizar de diferentes maneras. Sí, y es genial. Yo tengo uno también y me gusta un montón porque es súper versátil. Porque si quieres ponerte con un jean, te va a ir muy bien también con un jean. Y también en esta parte, como tú decías, un poco más elegante, un poco más formal, va muy bien. Así que es una prenda que no puede faltar en su closet, está increíble. Y aparte, la tela es maravillosa, porque no te da ni mucho frío, ni mucho calor. Te protege del frío en una ciudad como Quito, pero si estás en una ciudad donde no es tanto frío, también te va a funcionar si hay algo de viento. Entonces, te va muy bien. Como les decimos, es una prenda que no puede faltar en su closet. Ya lo sabe, usted lo puede conseguir. ¿En dónde? En De Prati, en
todos sus locales de Prati, tienda en línea. Y este look también es muy especial, me gusta mucho. Este ya va por los tonos un poco más neutros, ¿sí? No tiene un pop of color, un toque de color, pues la cartera le da ese toque un poco más extravagante, esa cartera roja. Pero este look es ideal, por ejemplo, para la oficina. Tiene diferentes capas, como el chaleco que nos está mostrando, el busito debajo, ideal para el frío de Quito, un pantalón que hace juego con el chaleco, unos botines cafés, ideales porque tienen un poquito de taco, son bastante cómodos, pero te estilizan muchísimo y son sobre todo muy cómodos. Claro, antes era como que estábamos acostumbrados a ver ya ese cambio súper grande cuando uno era mamá, ¿no? Era como que ya, era, no sé, como estereotipo, la mamá ya daba luz, era mamá y tenía que cambiar su forma de vestir y verse ya mucho más seria. Ahora no, podemos ver que estos looks son súper juveniles, se ven bastante bien, son elegantes, si quieres ser elegante, si quieres ser un poquito más informal, también lo puedes ser. Así que yo creo que eso es algo maravilloso que tenemos las dos que somos madres. Por supuesto. Y queremos seguir con nuestra esencia. Y nos encanta la moda y nos encanta, pues, somos mamás, cumplimos nuestro rol de mamás en la tarde, una vez que regresamos del trabajo, pero seguimos cuidando de nuestra apariencia, sí, cada una con su estilo. Sabemos que hay múltiples estilos y eso es lo que me encanta de Prati, que se adapta a todos los estilos. Este, por ejemplo, es un look un poco más arriesgado por el diseño del vestido. Exacto. A mí me encanta. No deja de ser muy elegante porque tiene colores muy sobrios, como por ejemplo el vino, el beige, el rojo, que está muy en tendencia, con unos botines negros. Me encanta este look. Pero aquí también, claro, hay a madres que les gusta tal vez un poco más de comodidad. Por más que esos botines se ven súper cómodos, no es un taco alto, es un taco grueso y eso nos permite tener mucha comodidad. Pero también se podría utilizar con unos zapatos flats. Por supuesto, con unos flats, por ejemplo, quedaría muy bien. Incluso con unos zapatos, unas zapatillas blancas deportivas. Se ve divino. Quedaría excelente. Siempre es todo como lo accesorices, ¿no? Si te pones, por ejemplo, la chaqueta que vimos en el primer look con este look, también te iría muy bien. El bolsito negro aquí también le da un toque bastante elegante. Entonces puedes ir jugando con los accesorios según el nivel que quieras tener de formalidad o informalidad, pero este es un look que me encanta para esas mamás que les gusta estar elegantes, que les gusta mostrar un poquito los hombros, los brazos, ¿sí? El escote de este vestido también es bastante bonito, es un cuello muy elegante. Los accesorios también son bastante elegantes, un toque como de perlas, de mullos, pues es bastante acertado este look, a mí me encanta. Y también si hablamos de accesorios, también lo podemos encontrar en De Prati. Por supuesto, De Prati tiene una variedad de accesorios, prendas, zapatos, bolsos, incluso tiene hombres, mujeres, niños, para todas las edades, todos tipos de cuerpo, así que es ideal. Es ideal, por supuesto, ahorita es el Día de la Madre, así que estamos rindiendo un homenaje a la madre, así que si usted todavía no ha comprado su regalo y dice, ¿qué le voy a dar a mi mamá? Aquí nosotros le damos la solución y lo puede hacer. Puede ir a las tiendas, pero también lo puede hacer en línea. Claro, también tenemos la tienda en línea de Prati.com. Llegamos a todas las ciudades y hay 4 tiendas físicas. Quito, Guayaquil, Machala y Manta. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos ahorita, Sarita? Este look me encanta. Es un look color morado. Es un color bastante diferente, pero muy bonito. Me encanta. Con la chaqueta blanca es de complemento ideal porque resalta el color de este set. Este es un conjunto de 2 piezas. Nuevamente es un look que combina el mismo color arriba y abajo, entonces te estiliza mucho el cuerpo, te hace ver mucho más alargada. Ella está utilizando con unos botines, pero nuevamente, si queremos estar un poco más elegantes, unas sandalias de tacón le van muy bien, blancas, negras, cafés, pues hay de todos los colores y de todas las opciones. O también podemos bajarle un poco la formalidad con unos zapatos bajos, unos zapatos planos o unos botines. Muy bien, hay varias opciones para que el look de su madre o usted, que es una madre que también puede ir a la tienda y regalarse usted, porque no hay nada más lindo que nosotras podemos darnos también nuestros regalos. Si hay algo que le gusta, me lo merezco, exacto. Claro, dice Martín. Sí. Me lo merezco. Puede ir visitar la tienda de las tiendas de Prati y puede encontrar lo que usted necesita. Ahora vemos un look en jean. Este es un look en jean que es un poco más casual, pero si nos fijamos, la parte de arriba es un look más clásico. Sí, tenemos una chaqueta azul con unos botones dorados que le dan un look bastante elevado. Está de moda también los botones dorados, sí, ¿verdad? Sí, los botones dorados están bastante en tendencia. Tenemos una blusa con un cuello bastante formal, entonces este look es ideal, por ejemplo, si quieres ir a una reunión de trabajo, no quieres estar excesivamente elegante, unos botines también muy cómodos de taco grueso. Este look a mí me encanta porque es la mamá que le gusta verse clásica, elegante, pero también cómoda, ¿no? Moderna, al día. Y también podemos encontrar, claro, usted aquí ve algunos colores, pero sabemos que si usted va a la tienda, puede visitar un poquito más, puede encontrar una variedad de colores
infinita. En realidad puede encontrar muchos diseños, muchos colores, todo lo que usted necesita para verse como le gusta, para verse como usted quiera. Me encanta el blanco. Yo creo que el blanco, este blanco es algo infaltable, ¿no? El blanco es algo que nunca va a pasar de moda. También. Pues siempre hay que tener algo blanco en nuestro closet porque además es muy versátil, lo puedes combinar con todo tipo de colores. Este es un look blanco y tiene un color dentro como un rojo cobrizo que me encanta. Me encanta realmente porque le da algo diferente, ¿sí? No es un look blanco plain, sino que realmente tiene este estampado de flores que le da algo más moderno, más fresco a la mamá que le gusta también verse un poquito más alegre, más llamativa. Este look es acertado, los accesorios también son clave. Están muy de moda las bailarinas, los zapatos de estilo bailarinas, y este tiene un poquito de tacón. Entonces, si te gustan las bailarinas, pero tener algo de altura, pues este es un zapato ideal. Con ese bolso blanco me parece que hace un match perfecto. Sarita, cuéntanos un poco sobre las chaquetas, porque veo que esta es más larga y la anterior es más corta. Las dos están en tendencia. Las dos están en tendencia. De hecho, vimos hace mucho tiempo que se pusieron de moda las prendas un poquito más cortas, que te ayuda a estilizar el cuerpo, sí, te ayuda a mostrar un poco las curvas del cuerpo, pero algo largo también te ayuda a verte más alta y más larga. Entonces, los dos tipos de prenda están realmente muy bien. Ya depende qué te guste más y qué se adapte a la ocasión. Perfecto. Ahora un total jean. Este es un total jean, un total denim. Este look a mí me encanta, es algo que yo me veo 100% utilizándolo. Es un denim igual arriba y abajo y tiene un detalle muy bonito que son unos pequeños apliques en plateado, tanto en la chaqueta como en el pantalón. Va muy bien con estos botines negros porque no deja de ser un look bastante elegante, ¿sí? Un look un poco coqueto, moderno, pero si queremos algo, por ejemplo, tienes algo de la escuela de tus hijos y quieres estar cómodo porque vas a estar corriendo de arriba abajo, esto con unas zapatillas también te va muy bien, ¿sí? Sarita, cuéntanos algo sobre estos looks con jean. ¿Tiene que ser como todo de la misma gama de color de jean o puede ser variado? Porque yo creo que esa es una de las dudas que tiene muchísima gente. Me compro un jean, pero si no logro conseguir la parte de arriba que sea del mismo color, no me va a quedar bien. Cuéntanos si se puede como no se exacto. Se puede combinar. Puede ser no exacto. Realmente en la moda no existen reglas exactas. Es como tú te sientas cómoda. No necesariamente tiene que ser el mismo tono de jean, pero al ser el mismo tono de jean, sí va a crear mucho más armonía en el outfit, ¿sí? Vas a ver que se va a ver un cuerpo mucho más estilizado, más alargado, más bonito. Pero si quieres romper un poco con un jean un poco más oscuro arriba, más abajo, lo puedes hacer, ¿sí? Lo importante es que tú te sientas cómoda y que tú te sientas bien. En Deprate tienes varias opciones de denim y muchos colores. Entonces, está disponible todo eso. Sarita, para finalizar, este vestido. Este vestido azul me encanta, es un azul eléctrico bastante llamativo, muy veraniego ahora que se acercan las temporadas con un poquito más de calor. Este vestido es ideal, tiene un escote, un fruncido sobre la cintura que también te estiliza mucho el cuerpo. Unos botines ideales. Este look lo veo, por ejemplo, un fin de semana con amigas, una salida, así algo muy fresco, muy juvenil, pero la tela realmente como esta seda es muy elegante. Este look me encanta. Muy bien, muchísimas gracias, Sarita, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya sabe, volvemos a repetir, si usted no ha encontrado ese regalo ideal para mamá, lo puede hacer en Deprati. Claro que sí, en Deprati les esperamos con muchísimas opciones por el Día de la Madre. Recuerda que a pesar de que eres madre, que estás pasando por muchos cambios en tu vida, mantenerte siempre auténtica a tu esencia, acordarte de ti siempre, ponerte siempre a ti en prioridad y tomarte un tiempito para sentirte bien, porque si tú te sientes bien, pues todo el mundo alrededor tuyo se va a sentir bien. Sarita lo dice por experiencia, tiene un bebé de 4 meses así y miren, es. Esta regia siempre luce espectacular y creo que eso es súper importante, priorizarnos a nosotras. Si nosotras estamos bien, podemos dar todo el amor y entregar todo a nuestra familia. Gracias así por es, haber estado gracias, junto a nosotros el día de hoy, que te festejen a lo grande, mi querida Sarita. Muchas tu gracias, primer día también. De la madre sí, estamos este domingo. Un abrazo grande. Gracias. Que estés muy bien. Pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más 10:08 de la mañana. Momento de Doctor al Día, cómo reaccionar si alguien presenta una crisis de asma. Con nosotros se encuentra la doctora Claudia Moreno, es neumóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto que esté en el programa junto a nosotros el día de hoy. Cuéntenos un poquito, primero creo que sería súper importante hablar sobre el asma. Nosotros hablábamos, comentábamos sin tener, obviamente, sin saber, no como usted.
ha incrementado las personas con asma, no sé, debido a qué. Nosotros comentábamos que hace mucho tiempo, yo recuerdo que tenía un compañerito que tenía asma, tenía un inhalador y era como la sensación porque nadie sabía muy bien de qué se trataba. Ahora es mucho más común y es mucho más frecuente ver a los chicos con su inhalador. ¿Debido a qué ha ido creciendo pues que los chicos presenten más asma? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante importante que tienen que saber la ciudadanía, las mamás, los papás, el propio paciente, cómo reaccionar. Ha ido creciendo, sí, como muchas enfermedades, no tanto porque por algo tenemos más asma, sino también porque creo yo, considero yo que más bien el diagnóstico es más oportuno, tenemos más pruebas, ¿no es cierto? O sea, el paciente también acude más rápido al hospital, al médico. Y también, bueno, por lo menos eso pasa en nuestro país. En otros países es un poco más difícil acceder directamente al neumólogo. En el Ecuador sí pasa eso. En otros países es una vía un poco más larga, ¿no? Médico general, médico familiar, medicina interna, neumólogo. En cambio, en nuestro país, la parte por lo menos privada pasa eso. Entonces, yo creo que sí hay un incremento, pero tiene que ver muchos factores. Doc, perdemos un pasito atrás. ¿Qué es el asma? Cuéntanos un poquito para que la gente también vaya entrando en contexto. ¿Qué es el asma? ¿Cuáles son los síntomas del asma? Porque capaz alguien podría estar experimentando y no saberlo. Bueno, el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? Como, bueno, hay muchas enfermedades crónicas. El EPOC, la diabetes, la hipertensión. Cuando yo hablo de cronicidad, estoy hablando de que me va a acompañar con el tiempo, ¿de acuerdo? No significa que puede ser que el paciente sea asmático para toda la vida. Hay pacientes que tienen asma en la infancia y en la adolescencia o en cuando son adultos jóvenes, los episodios son menos frecuentes, pero siempre va a haber ese problema o esa sospecha de que en algún momento puede tener una crisis asmática, ¿no? Entonces, eso, es una enfermedad crónica. ¿Qué ocasiona? Los síntomas son tos frecuente, sibilancias. La sibilancia es el sonido de un silbido mientras yo respiro. A veces hay dolor porque el asma también duele, porque cuando se hace un broncoespasmo, el paciente intenta respirar o, en pocas palabras, pues sacar el aire que tiene adentro, no puede hacerlo. Y esa hiperinsuflación, ese aumento de aire dentro, puede provocar dolor. Falta de aire, por supuesto, porque si tengo un broncoespasmo, no puede entrar el oxígeno ni salir. Entonces voy a tener esa falta de aire. Y voy a ver que estoy limitando mis actividades, precisamente por todos estos síntomas. Y muchos de estos síntomas pueden ser tan severos que estamos ya hablando de una crisis asmática que puede ser tratada en domicilio, es decir, estamos hablando de leve, moderada, severa. Moderada, que yo ya le mando a hospitalización, y severa, que va, el paciente puede entrar a terapia intensiva, incluso ser intubado. Wow. Sí, hemos tenido casos de pacientes asmáticos o con broncoespasmo severo en crisis asmática que ya realmente tocar un fondo, como decimos vulgarmente, y llegar a terapia intensiva. Doc, ¿uno nace con asma o se puede ir desencadenando y debido a qué podría desencadenarse? ¿A qué edades es lo más frecuente? Bueno, muy buena pregunta. Sí hay un tema genético y sobre todo, si yo tengo mi mamá asmática, o sea, la parte materna es muy importante, o si tengo un hermano asmático, tengo mucha probabilidad de que yo sea asmática. Eso es real. Ahora, existe también algo que nosotros llamamos que es el fenotipo del asma. Existe el asma de la embarazada, el asma del obeso, porque la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria crónica, y por ende puede el obeso tener asma. Y existe el asma del trabajador. Y eso también lo consideramos con el tiempo. Es una de las preguntas que me hicieron, ¿no? Acerca de si es que ha mejorado o por qué tenemos más asma. Es por eso, porque ya entendemos un poco más la enfermedad. En relación al asma del trabajador, es bien interesante lo que pasa. Por ejemplo, si yo, por cuestiones de la vida, nunca me expuse al cloro, por ejemplo, pero ahora estoy limpiando superficies con cloro por mi parte laboral actualmente. El cloro es un gatillo para el asma y eso no saben muchos pacientes. Incluso los mismos productos de limpieza en domicilio puede ser un gatillo para el asma. Quiero solamente una cosita. Claro. ¿El COVID pudo hacer que más gente desarrolle asma o...?
¿O no tiene nada que ver? Hubo episodios de broncoespasmo. Para nosotros poder hablar de asma, pues son varios criterios, ¿no? Dentro de esos, los clínicos que ya habíamos visto. Otro es la espirometría, que es un examen súper fácil que los neumólogos hacemos, que nos da mucha información acerca de cómo está la vía aérea y poder realmente diagnosticarlo como asma o un broncoespasmo al ejercicio, en fin. Okay. El COVID, sí, realmente hay varias cosas en relación al COVID, porque tengo presión alta y fue por el COVID, o tengo tal cosa, fue por el COVID. Puede ser que yo ya tenía esta enfermedad, y solo que sí, como siempre relacionamos con el COVID, pero realmente no tanto, que sí hubo obviamente inflamación en la vía aérea y eso produjo broncoespasmo, sí. O puede ser la otra razón, que fue un paciente ya asmático que empeoró con el COVID también. Ok. Cuéntanos un poquito qué hacer cuando tenemos algún familiar, algún amigo de trabajo que está teniendo un cuadro de asma. Y claro, mientras llega la emergencia o cuando mientras llamamos a alguna ambulancia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calmarlo? ¿Remedios caseros? ¿Alternativas que tengamos para cuando nos encontremos con alguna persona que tenga este cuadro? Bueno, primero, lo más importante creo que es identificar la gravedad de lo que está pasando, porque como les digo, incluso esto puede llegar a terapia intensiva. Nunca minimizar los síntomas. Dar un, por ejemplo, un tipo de jarabe para la tos no va a mejorar el cuadro, incluso puede ocultar o enmascarar y empeorar la situación. En este caso, lo que se recomienda es realmente, bueno, el broncoespasmo es progresivo, ¿no? No es que de un rato al otro un broncoespasmo así súbito. Difícil, sí existe, pero muy difícil. Lo que pueden hacer, si es que tienen un broncodilatador, por ejemplo, el salbutamol, 4 puff, que nosotros llamamos puff, ¿no? 4 inhalaciones cada media hora hasta llegar al hospital. Ese es el, tal vez el mejor consejo que yo les puedo dar hasta llegar al hospital. Y en caso de que tengan, si ya son pacientes que son asmáticos ya conocidos y si tienen corticoide en la casa, como por ejemplo la prednisona, una tableta de prednisona hasta llegar al hospital, que eso nos ayuda a tener más tiempo para poder actuar con el paciente. Entonces sería importante tener estos medicamentos, claro, si tenemos algún alguna persona que sufre de asma en el hogar. Ahora hasta como en el padres, trabajo, hasta en el trabajo, claro. Ahora como padres, ¿cómo podemos detectar que nuestros hijos pequeños podrían tener asma? ¿Hay algún síntoma que nos haga darnos cuenta y tal vez entrar en esta alerta para llevarle a algún chequeo? Cuando son síntomas repetitivos, sí. Nunca minimizar los síntomas, como decía uno de esos, la tos. Ver que, por ejemplo, el niño está limitando sus actividades, sobre todo de jugar, se cansa mucho más rápido que sus compañeros, escuchar esa sibilancia que mencionaba. Yo tenía eso y cuando era niña a mí me silbaba y sonaba ahí como un pitito y cuando respiraba. ¿Eso podría haber sido? Pudo haber sido, sí. Y con el tiempo que la vía aérea haya mejorado, sí. Y puede ser incluso un asma leve, pero siempre estar pendiente de los síntomas y también de los alergenos. Por ejemplo, si yo estoy en un departamento alfombrado y justo llega al departamento y empieza a estornudar, a toser y con periodos de sibilancia, pero se van de vacaciones a la playa y mejora. Entonces, eso es, por ejemplo, este tipo de asma alérgico, hay que tenerlo mucho cuidado. Y el pelo del animal también, que son gatillos para una crisis de asma. Ay, está diciendo lo que le pasa a mi hija y ya me estoy asustando. Claro, porque son... ¿Con la mano con una rinitis? Exacto. Ya, perfecto. Muy bien. El asma tiene está acompañado de otros síntomas o de otras enfermedades como tal. Por ejemplo, una es la rinitis. O sea, el paciente asmático, predominantemente alérgico, que nosotros llamamos, se compone de, bueno, es los síntomas de asma que ya habíamos dicho. Ajá. Rinitis, ¿no? Mucha comezón en la mucosa nasal, muchos estornudos. Y aparte de eso, también eczema. Eczema nosotros decimos en relación a lesiones en la piel, que me pica la piel. O que soy alérgico a este tipo de material. Wow, hay que tomar en cuenta cada uno de esos detalles. La verdad, muchas veces dejamos pasar o lo vemos, sí, como no, es una alergia porque sí, es la alfombra o es el pelito del perrito, pero es que sí, es súper importante llevarle a un especialista para que le pueda chequear y pueda ver qué es lo que está pasando, porque Dios no quiera pueda desencadenarse alguna crisis y no sepamos cómo actuar, aunque ahorita ya la Doc les dio o nos dio ciertos tips que son súper importantes, pero siempre el chequeo al especialista
vista es básico, sin estarle dando medicina solamente porque nosotros creemos que puede tener cierta cosa, podríamos estar ocultando algo que puede desencadenar en algo muchísimo más fuerte con el pasar del tiempo. Gracias, Doc, por haber estado. Yo no tengo hijos, pero me asusté también. Qué bestia. No, es que dijo así como que todo lo que a mi hija le está pasando, entonces sí, ya me asusté. Voy a llevarle. Yo tengo hijos, pero yo voy a quitar las alfombras de la casa. ¿Y ya no has tenido el silbido del pecho? No, era cuando era niño eso, cuando era así, me acuerdo que sonaba. Dios mío, muchísimas gracias, Doc. Nos acompañó Claudia Moreno, neumóloga. ¿Cómo reaccionar si alguien presenta una crisis de asma? Gracias nuevamente. Gracias. Siempre invitada al programa para que nos ayude así a resolver todas esas dudas que nosotros tenemos. Muy amable. Muchas gracias. Continuamos con más, mi querido gordito, que bien acompañado que está. ¿Cuánto la queremos, mi querida Pauli? Bienvenida. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Por supuesto, claro que sí, me acompaña la grande del Ecuador. ¿Cómo no voy a estar bien acompañado? Porque empiezan los homenajes a mamá. Bienvenida, mi Pauli Bella. Qué gusto tenerla aquí esta mañana. Gracias, mi gordito hermoso, mi Estevitan. Yo siempre encantada de estar en TVC con todos ustedes y gracias por el espacio. Qué gusto, qué gusto. Oye, a ver, primero, es una tradición ya celebrar a mamá y este sábado hay un concierto espectacular. Sí. No le digo nada todavía, cuéntenos ustedes los detalles, mi Pauli Bella. Les invitamos a todos los amigos para que nos acompañen. Este sábado 11 vamos a estar, 11 de mayo, en el Ágora de la Casa de la Cultura para celebrar a mamá. Voy a compartir escenario con Nelson Maldonado, con mis compañeros del Trío Colonial, con la banda San Jerónimo y con el Miche en la parte humorística. Oiga, qué buena delantera. Oiga, está perfecta esa alineación para que usted vaya a celebrar a mamá por todo lo alto este día sábado. Esta semana, este ojo, sábado. Este sábado, Ágora de la Casa de la Cultura. Y mire, para que se vaya con mamá. Pase doble, usted puede participar. ¿Qué debe hacer? Escribirnos, por supuesto, a nuestras redes Saboreando la Mañana. ¿Qué debe hacer? Fotito, fotito, siempre. Ojo, recuerde, WhatsApp también, ¿no? Al WhatsApp, solo al WhatsApp, ojo. Solo al WhatsApp de Saboreando la Mañana, por favor, que aparecerá ahora en pantalla en grande, por favor. Ya lo van a ver, al WhatsApp de Saboreando la Mañana. Solamente nuestro WhatsApp tiene que mandarnos la fotico, responder a la pregunta del día, no está de más, y decirnos, obviamente, que quiere participar para que usted se gane este pase doble y pueda ver a la grande del Ecuador junto a Nelson Maldonado, Carlitos Michelena, la banda San Jerónimo. A la banda San Jerónimo. Eso, los tickets están en Ticket Show, a la venta. A la venta para que también pueda irse, si es que quiere irse con más personas. Mi querida Pauli, ¿algo más que nos quiera contar? ¿Cómo va a celebrar el Día de la Madre? Si va a tener un tiempito para descansar y celebrar. Ojalá en familia. Y se pueda. La mejor manera que puedo hacer como mamá es celebrarme con todo mi público. Claro. Hermoso. Que sí. Les espero a todos ustedes. No nos fallen. Esa es la manera. Entonces, inscríbase por este pase doble y no puede dejar de cantarnos un poquito porque hay tantas mamitas que nos están viendo ahora y que quieren escuchar su voz, mi Pauli Bella. Con todo gusto, mi gordito bello. Esta canción hermosa, Quiero Verte Madre. Por favor, entonces, empiezan oficialmente estas serenatas para mamita. Sigue inscribiéndose, por favor. La grande del Ecuador en Saboreando la Mañana, 10:27. Bienvenida. Gracias, mi gordito hermoso. Gracias.
está. Muy bien, tendencia y estilo. Ábrame la toma, por favor, porque quiero dar la bienvenida a Jorgita Poveda. Jorgito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Un gusto que estés aquí junto Jorge a nosotros. Poveda nuevamente con ustedes, haciendo cambios, belleza, en lo que me gusta. Nos encanta, Jorgito, estamos hablando como de esos cambios extremos, ¿no? Así es. Claro, muchas veces como padres nosotros nos asustamos un poquito cuando nuestra hija, cuando nuestro hijo nos dicen, ma, pa, quiero uno de esos cambios extremos. Primero quiero que nos cuentes un poquito cuáles son estos cambios más comunes con los que llegan hombres y mujeres. Las adolescentes de ahora de 16 a 18 años llegan con que quiero hacerme una mecha acá, este color, yo siempre aporto a ellas. O sea, okay, sí, ya es hora de que cambies, ya no estamos en los tiempos de antes, cuando tenías que pintarte el pelo, como cuando tenías 25, a los 30 años, no, es imposible. La tendencia siempre es buena, empezar con unos reflejos, con unas iluminaciones, que al final siempre te van a ayudar a que el cabello sea un poco más brilloso, más saludable, a iluminar un poco el rostro. Jorgito, solo un paréntesis ahí, entonces lo que tú aconsejarías es que sea como de poquito en poquito, de a poco, y no a sea poco, como ese cambio brusco. No, porque no podemos llegar a un cambio brusco, sobre todo si es un adolescente. Si ya pasamos los 20, pues no importa, claro, es importante ya que ya la mujer decida y que también tu estilista te aconseje. Empezando a un cambio de look extremo o súper fuerte, primero vamos con el amor propio, ¿no? O sea, quiero verme así, me gusta verme así, y también que tu profesional te aconseje y te diga tu tipo de rostro, tu tono de piel, esto te aconseja o no te aconseja. ¿Y ahora en los hombres? En los hombres, mucho está la ondulación que les queda súper bien, se iluminan el cabello, aquí vemos también a alguien que se iluminó el cabello, sí, se hacen el cabello totalmente, se tinturan todo el cabello, decoloramos, tienden más al platinado. También a los hombres, recuerden, tienen que saber el tono de piel que tienen para usar el tono de cabello que es el adecuado para ustedes. Perfecto, mi querido Jorgito. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, vamos a hacer, aquí con Michelle, hemos hecho un cambio bastante extremo. Ella es una mujer que usaba el cabello totalmente oscuro. Ay, a ver, espérame un ratito, Jorgito, que aquí nuestra querida Sarita dice, no le ponchen todavía, porque no. Primero vamos a ver cómo estaba antes. Claro, cómo claro, estaba entonces, antes. Michelle es una chica que tiene 21 años, todavía no se arriesgaba. 21 años todavía dice, es que mi mamá me va a regañar. No, es imposible. Ahí tenemos su antes, un cabello totalmente oscuro, un poco deshidratado, porque es aconsejaje, por favor, usen hidratante para el cabello. Así no lo tinturen, pero tienen que usarlo. Y si se tinturan, pues mucho más. Es aconsejable usar tratamientos de shampoo de color y tratamientos adecuados para esto. Perfecto. Ahora sí, después de haber visto el antes, vámonos despacito. Vamos despacio. Tarararán, tararán. Y acá tenemos a Michelle, una mujer completamente iluminada. Tenemos un Money Pies, que es una mecha que va por abajo de su contorno para iluminar. Lo que decía al principio, darle luz al rostro para que el rostro se vea más saludable y por ende también a su cabello darle un poco de tono. Vemos unos reflejitos que se ven un poco más claros, que es dos tonitos más claros que su cabello. ¿Qué es lo que hace? Lo que decía, para ayudar a que su cabello se vea un poco más, con un poco más de brillo. Jorgito, a todas las mujeres nos va bien, como yo he visto bastante estos mechoncitos de adelante. ¿A todas nos va bien y nos ilumina? Te ilumina. ¿O hay algunas que no podrían ser? Ya lo dije, hay... Todo depende al tono de piel que tú tengas. Ah, ok, perfecto. Todo depende al tono de piel, porque pieles morenas desean hacerse estos tonos cenizos platinados que son muy fríos. No les queda, porque son fríos los tonos a una de piel morena que es un tono cálido. Entonces, ¿qué tono le iría bien a una? A una morena me iría con los dorados. Ok. O sea, podría hacérselo, pero en otro podría tono. Podría hacérselo en otro tono. Okay. Exacto, hay que escoger el tono perfecto para... su tono de piel. Y aquí como fue, Dios mío, aquí yo sufro fue con un el cambio corte que ella de también cabello. Sufrió bastante. ¿Sí? Entonces, como vemos, ella tiene un rostro redondo. A veces las mujeres se enojan porque tú les dices, ¿qué tipo de rostro tengo? Pues tiene redondo, cuadrado, redondo. O sea, no es una ofensa porque piensan que, te estoy diciendo cara de papa. No, es un rostro redondo. Entonces, sí es importante que reconozcamos el tipo de rostro para llevar el corte de cabello exacto. Yo tengo perfecto. Cuadrado, creo. Tú eres cuadrado, exacto. Yo soy una cuadrada. Soy una cuadrada. Soy una cuadrada, que es el eso entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de Michelle? Como tiene el rostro redondo, perdón, lo importante es alargar un poco su rostro. Okay. Y eso es creando un poco de volumen, ¿ya? Entonces, vamos a crear unas pequeñas capas para crear un poco de volumen. Y cuando ella se peine totalmente desprolija, porque no necesita hacerse ondas, no sobra, va a ser como el video que hubo por ahí que le cortó un cerquillo por acá. No, no va a pasar. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a crear unas capas que inmediatamente su rostro se va a ver alargado. Miren, no estoy creando. Jorgito. Y la onda exacta que ella debe usar son ondas sueltas,
porque si hacemos unas ondas muy cerradas, pues el rostro redondo se va a ver más redondo. Y me encanta lo que tú dices, porque claro, si hablamos de una persona entre un adolescente, no sé, entre unos 16, 17, 18, 19, todavía no es que pasa con el cabello arreglado todo el tiempo. Entonces claro, también debería ser un corte que cuando salga de la ducha también se vea bien y que no necesite tener que alisarse o hacerse churros. Con este corte ella va a lucir súper bien. Totalmente, ella va a lucir súper bien. Como decimos, usamos productos adecuados, hidratantes, nutrientes para el cabello, para mantener tenerlo saludable. Entonces, ¿qué les dices a las mamás y a los papás? No tengan tanto susto. Por favor, no tengan tanto susto, que las niñas ya están. Tengo una sobrina de 17 que quiere cortarse el cabello chiquito, los papás no lo dejan. Y yo le digo, por favor, ya ella creció. Déjenle que decida. Déjenle que decida. A la vez. Entonces, como decía, vamos a usar un poquito de producto para texturizar su corte, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces, esto hace que su rostro se vea un poco más suave, del rostro redondo a un rostro ovalado, como habíamos dicho, que es la simetría perfecta del rostro. Ok, perfecto. Okay. Ahora hablemos un poquito, como tú mencionas, de estos tipos de rostro. Si es una persona con el rostro, bueno, el rostro perfecto le queda todo, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Ya, ahí puedes le queda todo. Si es diamante, ¿qué sería lo aconsejable? El tono diamante siempre tenemos que crear un poco de volumen arriba para que no se nos vea, por ejemplo, si te pones un degrafilado. ¿Cómo es un tono diamante primero? Ancho acá, fino acá. Ok, entonces sería. Si nos hacemos un degrafilado de acá, ¿qué es lo que hago? Estoy afinando más mi rostro, okay, y hago que se vea más en punto. Ok, perfecto. Entonces tenemos que crear, o preferible hacer vuelos, capas, como para darle todo para afuera, para darle un poco de amplitud al rostro. Muy que bien. Que no se vea tan finito. ¿Qué otro tipo de rostro? El rostro cuadrado. Vamos a afinar el rostro desde el mentón. O sea, el Bob Esponja, como desde, diría. Desde las mejillas hacia abajo para crear una forma ovalada al rostro. O sea, a mí me tocaría hacerme así como un... Sí, degrafilar un poquito. Degrafilar un poquito. Perfecto. El rostro redondo, como ya vemos, damos un poco de capas y volumen para disimular un poco el rostro redondo y que se vea un poco más amplio, ¿no? O sea, menos... Porque si yo me hago esto, el rostro redondo que hago, lo sigo haciendo redondo. En cambio, si le creo el volumen, como te das cuenta, creamos un poquito más de... difuminamos su rostro redondo. Perfecto, Jorgito, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya sabe, no tenga tanto susto, ya nuestros hijos ya han cambiado, ya ha crecido, ya no espere a tener, ¿qué tipo de rostro tienen? Si es el perfecto, no les puedo decir. A ver, ¿el gordito tiene? Él tiene un rostro ovalado, a pesar de, se ve ovalado, sí, es un rostro ovalado. Martín tiene un rostro ovalado también, no lo tiene cuadrado, pero en los hombres el rostro cuadrado es la simetría perfecta. Porque hace que o te sea, yo mucho... si sería hombre tendría perfecto. La simetría perfecta. Sí, pero así no es. Muchísimas gracias mi Jorgito, por haber estado junto a nosotros. Ya saben, @jpovedas o en el tono perfecto peluquería. Muy bien, y los números de teléfono también aparecieron en pantalla si usted quiere regalarle a su madre ese cambio así de look. Es. Ya sabe, esta es una excelente opción. Gracias, mi Jorgito. Pausa comercial y ya regresamos con más y quedaste guapísimo. Está hermoso. Compañeros, cuéntame más. Gracias por participar en la pregunta del día. Sí, estaremos sorteando esa entrada también. Vamos a recibir ya a Erika Daza, psicóloga infantil, con la que vamos a tratar este tema del día, ¿no? ¿Cómo enfrentar estos cambios de look radicales de tu hijo? Nos llamaron todo el mundo. La única señora que se mostró preocupada ante esto fue la señora Verónica Castro. Dijo, con mi hijo Cristian no sé qué hacer. No, mentira. Bienvenida, Erika. Gracias por estar aquí. En realidad, este tema de ser padres es a veces medio complejo, pero creo que es parte de la evolución. Creo que todos hemos pasado por todas estas etapas de camaleónicas de la vida. Bienvenida. ¿Cómo reaccionamos ante estos cambios de nuestros hijos? Sí, sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema es bastante común justamente en la crianza de los padres, ¿no? Y muy polémico también. Porque, bueno, hay que tomar en cuenta que dependiendo de la etapa de nuestros hijos, presentan estos cambios. La adolescencia de por sí es una etapa muy, muy notoria donde justamente presentan estos cambios camaleónicos, ¿no? Entonces, claro, a la final, esta etapa de la adolescencia presenta estos cambios específicos. Están en plena búsqueda de la identidad, búsqueda de la aprobación, aceptación. Entonces, presentan algunos cambios psicológicos y, por ende, buscan estos cambios extremos dentro de todos sus cambios como tal. Ahora, como padres, ¿qué podemos hacer, no? Creo que hay dos puntos bien importantes tomar en cuenta. La una creo que es validar las ideas, emociones, pensamientos de nuestros hijos. Claro, cuando yo hablo de validar,
es justamente tomar en cuenta, ¿no? Pensamientos, ideas, emociones. Y cuando yo empiezo a validar esos pensamientos, cuando yo hablo de pensamientos, claro, abarcamos moda, música, gustos, intereses. Y claro, ¿no? Ahora los adolescentes vienen con unas ideas muy loquillas. Y claro, y esto es parte del irles comprendiendo e irles validando. Ahora, hay que tomar en cuenta de que estos, como justamente decías, ¿no? Estos cambios son transitorios, no es que son permanentes. Como nosotros como adultos hemos pasado pues también nuestras modas específicas, cambiantes, y pues bueno, ahora también notamos estos cambios en los adolescentes muy, muy, muy notorios, y eso es parte. Entonces, validamos, una vez que validamos, es mucho más fácil que podamos llegar a negociar con nuestros adolescentes. Claro, validar no quiere decir que estamos de acuerdo y que les vamos a decir que sí. Validar es entender que son personas totalmente diferentes, sí, que piensan diferente, que tienen ganas de hacer cosas diferentes y que, por supuesto, hay que entender este proceso por el que ellos están pasando. Ahora, ¿qué pasa si como padres nosotros nos ponemos en el plano de no, 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 no y punto? Ni siquiera escuchamos, ni siquiera entendemos, no validamos absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando él o ella van creciendo? ¿Cómo afecta a su cerebro de esta forma cuando nosotros nos comportamos así? Sí, justamente así. Es eso, ¿no? Como padres es evitar más bien la invalidación. Ajá. Justamente cuando yo invalido todo el tiempo, lo que va a generar es resistencia. Entonces, claro, consciente o inconscientemente el adolescente dice, claro, y verbalmente me lo dicen a mí, yo lo hago a propósito, para que ahí sí hablen con razón. Entonces, que hablen por algo. Entonces, a la final, hay este choque, esta resistencia que es muy normal. Entonces, como yo mencionaba, validamos. Una vez que validamos, generamos una negociación con ellos. Uh-huh. Y claro, cuando yo negocio, cuando yo valido, genero un vínculo con mi hijo, un vínculo afectivo. Cuando yo genero un vínculo, es mucho más fácil yo negociar y que el adolescente apruebe lo que yo estoy negociando. Y claro, sea mucho, mucho más sana la convivencia y no sea más bien una convivencia tormentosa. Sarita, ya que estamos hablando de este tema también, que puede ser a la inversa, ¿no? ¿Qué hacer si mi papá tiene cambios de look extremo, mi mamá se cree chavo ruco, no sé, también? Pasa a la inversa también hoy en día. Hoy en día se ve todo hasta con los padres que también tienen cambios de look. Pero ¿qué hacer como padres si es que es muy común que lo que estábamos leyendo acá, que de repente la mamá le está viendo y pum, le descubrió el tatuaje, o pum, le descubrió el piercing, que ya se lo hizo a escondidas? ¿Cómo reaccionar como padres? ¿Castigarle? Porque ya destatuada no hay. O sea, ¿qué hacer? Porque claro, se enojan, les dejan de hablar, o ya validarlos. ¿Cómo actuar? Porque muchos padres hoy en día se topan con esa sorpresa, que sin querer queriendo le descubrieron el tatuaje, que ya lo tiene hace 3 años, uh-huh, y lo tenía muy bien guardado. Claro, justamente, a ver, aquí hablamos de una, evitar también reaccionar a la defensiva, porque claro, yo noto algo en mis hijos, por supuesto que mi reacción va a ser como, ¿qué pasó acá? Pero a la final es un trabajo, a ver, un trabajo bien complejo, sin embargo es el hecho de escuchar, generar una escucha activa primero, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces, claro, entiendo que la primera reacción es justamente explotar o tomar otro tipo de situación. Sin embargo, es el tema de la escucha activa. Una vez que escucho, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? El adolescente conversa lo que ha sucedido. Entonces, claro, validamos y igualmente caemos. Negociamos. Claro. Pero súper breve, antes de pasar con lo que nos dice nuestro querido público televidente, creo que hay que quedar muy claro que estamos hablando en una parte del look, ¿no? Porque ya cuando empieza a afectar su comportamiento o ciertas actitudes o lo que está haciendo, porque, por ejemplo, podemos hablar desde el prejuicio, ¿no? Que quizá nosotros como mayores o como un poco retrógradas, oye, pareces un pandillero, que pueda parecernos a nosotros que su apariencia, su look, parezca el de un pandillero, a que se comporte como, uh-huh, o esté infringiendo la ley, es otra cosa. O que pareces un invento de estos muchachos que se hacen daño, que se hacen cortes o que se afectan, es muy diferente, ¿no? Eso hay que dejarlo muy en claro y por eso lo estamos tratando con nuestro especialista desde el punto apariencia nada más, uh-huh, o estilo o look o manera de vestirse o nada más. Mi querida Cari, solamente para dejarlo muy claro, mi gordito, porque eso ya sería abordar otro tipo de situaciones. Así es. Dice, buenos días, bueno, ya está en, participando por las entradas. Muchísima gente nos ha escrito por las entradas. Tengo mi hija de 16 años, pero desde los 14 ya me pidió que quería hacerse los rayitos. Le hice yo misma, ahora se ha hecho varias veces. Ahí podemos ver la foto. La última me dice que quiso de morado y ahí está, quedó súper lindo. ¿A partir de qué edad tú crees que es aconsejable ya poder hacer con nuestro
nuestros chicos, hombres o mujeres, estos cambios de looks. Porque claro, tampoco va a ser, al menos creería yo, en una niña de 10 años, mi hija me dice quiero hacerme el cabello morado, tiene 10 años y obviamente que no hay ni siquiera una negociación. Le digo, así mi amor, es. Espera que pase un poquito sí. el tiempo y lo puedes hacer. Pero ¿a partir de qué edad tú consideras que ya podría existir esta negociación con los chicos para poder hacer este cambio sí, de look? Sí, generalmente desde los 15, 16 añitos ya se puede. Porque claro, estamos en plena etapa de la adolescencia donde justamente buscan eso, una aprobación, buscan una aceptación, buscan pertenecer a un grupo, una identidad. Entonces es parte de su misma etapa y desde los 15, 16 años es muy propio probablemente acceder a ciertas vamos cosas. Vamos a comprarle opciones, ¿no? Unas tipo extensiones ahí a la niña que le y es justamente llegar a la cosa, negociación, ¿no? Exacto, okay, tú si quieres pintarse todo el cabello, mira, ¿sabes qué? Hagamos rayitos. Y a veces lo hacen también porque quieren parecerse a su ídolo, no sé, y también no validamos, ¿no? Porque quiero parecerme a tal, no, que cómo te vas a parecer exacto. a ese criminal y lo que sea y todo. Bueno, hay que también tener en cuenta quién está qué. También. Dice, buenos días, chicos. Bien, les comento, soy docente y me... Y mi comentario sobre la pregunta del día podría aportar. Es que con este cambio nuestros hijos nos quieren decir algo, con esa actitud también llamar la atención y tenemos que dialogar y darles confianza y llegar a acuerdos para, de parte y parte para cumplir con lo acordado. ¿Podría ser también esto que nuestros hijos necesiten nuestra atención, necesiten sí. llamar nuestra atención? ¿Cómo sería sí. abordar este tema y cómo sí. podríamos entender como padre que lo que quieren en realidad es un cambio de look o que necesitan nuestra atención y nos están pidiendo a gritos algo? Sí. Sí, lo que pasa es que en esta etapa tenemos como padres necesitamos esta escucha activa, porque los adolescentes no es que siempre van a decir, a ver, bueno, voy a conversar con ustedes como papás. No siempre buscan el conversar como papás, porque la etapa propia es como que alejarme, tomar distancia. Uh-huh. Entonces, cuando los adolescentes dan el paso de que, a ver, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, como padres tenemos que prestar esa atención, escuchar, porque los papás lo que hacemos es, ay, pero no sé qué, entonces empezamos a reaccionar y no escuchamos, y lo que nos falta a los papás es aprender a escuchar para generar vínculos afectivos y confianza. Una breve acotación también, que también los muchachos se encontrarán con que quizá ciertos compañeritos tendrán padres que sean más abiertos que otros y dirán, pero ¿por qué a mi amigo sí le dejan o a mi amiga sí le dejan y tú eres así tan sí. cerrado o intransigente? Y complementando lo que dice ahorita, que justamente va por ahí. Hoy en día pueden tener papás separados. Y claro, el papá la prueba, la mamá no. Entonces, no quiero vivir con mi papá. Quiero vivir con mi papá, yo no quiero con mi mamá porque mi mamá no me acepta. Eso también puede generar también más distanciamiento sí. contra papás e hijos. Y eso pasa frecuentemente ahora. No es que me voy con mi papá. Entonces, claro, aquí ya es un trabajo más como adultos, más bien el tema de generar una alianza entre padres, más que con el mismo hijo. Aquí nos dicen, yo sufrí mucho, mis hijos fueron calladitos a hacerse tatuaje a los 15 años. Esa ha sido una lucha, pero son adultos ya. Se puede decir nada más que ver. Yo lucho hasta ahora por el tema de los tatuajes. Ya tienen 27 y 22 de estos chicos y ya no se puede hacer nada. Ahora, ¿saben? Algo que sí, también es importante mencionar, ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos referente a lo que nos dice aquí nuestra televidente? Que claro, en los trabajos muchas veces son juzgados por tener tatuajes o ciertos cambios de look también, que por ese tema no los reciben. O en el colegio, que claro, te dicen, no, en el colegio tú no puedes ir ni siquiera con las uñas pintadas, no puedes hacer tal cosa, ¿cómo hablamos de este tema con nuestros hijos? Sí, justamente hay que más bien mencionar el tema de las normas y reglas propios en cada contexto o en cada espacio. Generalmente, como hablábamos hace un momento, el momento en que yo dialogo con mi hijo, más bien enseño el tema de normas y reglas y a la final hay que acatar ciertas normas y reglas en diferentes contextos. Probablemente no sea un espacio propio en el colegio si no le permiten... Claro. A la final hay que aceptar ciertas normas y reglas, no hay de otra, no hay otra opción ahí. Si el gordo llega con el pelo morado, le vemos en la oficina de Don Vic, en rectoría. Miren aquí qué interesante esto que se menciona. También ya está inscrita para participar en las entradas. Dice, chicos, con respecto a la pregunta, en mi caso, a mí nunca me llevaron ni a una peluquería en mi niñez o adolescencia, ya que mi madre me hacía el cabello y me decía que todo me quedaría mal. Así que nunca me he hecho nada en el cabello ni he ido a la peluquería porque pienso que todo está mal. Eso también... Claro. Puede ser este trauma que generemos en nuestros claro, hijos, ahí ¿no? hubo una invalidación y pues por supuesto generamos una consecuencia psicológica negativa, una baja autoestima, una inseguridad terrible. Así que bueno, nuestra querida televidente, vaya a la peluquería, ¿no? Que le hagan un hermoso cambio de look porque seguramente va a quedar increíble. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Encontrar puntos medios, como nos decía nuestra especialista, negociar, mediar. Creo que no todo hay que satanizar tampoco. O prohibir todo. Exacto.
hay que ser un poquito más felices. Así es, muchísimas gracias a nuestra especialista por habernos acompañado el día de hoy. Tema muy, muy interesante que tratamos. Gracias por todas esas respuestas que pudimos ver en nuestra tablet. También decirles, gordito, que están participando ya. Mire, gordito. Estaremos informando. ¿Dónde vamos a informar quién gana, mi querido Chenco? ¿En Instagram? ¿Dónde en vamos Instagram, a informar? En Instagram. ¿A qué hora? En Instagram estaremos informando. Igual. En una hora. Igual, se sabe. E igual, como el concierto es el día viernes, también lo notificaremos el día de mañana quiénes son los ganadores del pase este doble de cortesía al concierto de Paulina Tamayo. Erika Daza, muy gentil, gracias por la presencia aquí, psicóloga infantil. Y gracias por su compañía a todos nuestros televidentes. Queridos compañeros de país. Uy, ya se acabó el programa. Sí, por eso, despídase. ¡Chao, mamá! Ya nos vemos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Chao, chao. Gracias, doctor. Saboreando la mañana.